Chile es un país que no acostumbra a estar en la cúspide futbolera, y por ello es que se atesora con mucho cariño a los logros que han habido en la historia de este deporte, tales como fueron el tercer lugar en el Mundial Adulto de 1962 y en los Mundiales Sub-17 de 1993 y Sub-20 de 2007, como también la Copa Libertadores de 1991 obtenida por Colo-Colo, la Copa Sudamericana de 2012 que ganó la Universidad de Chile y las Copas América que nuestra selección ganó en 2015 y 2016. Más bien solemos estar habituados a las menciones honrosas, y cuando perdemos por un estrecho margen ante un equipo a toda luz superior, solemos hablar de un triunfo moral. Pero también durante el siglo XX tuvimos un equipo, imaginario pero equipo al fin y al cabo, que se mostraba como ganador y con un perfecto ensamble entre jugadores y cuerpo técnico. Vaya, vaya, vaya. Por estas razones que en el mes del niño o mes de la niñez, en Anecdotario No Tan Secreto, les presentamos una revisión histórica a la revista Barra Bases, la cual este mes precisamente cumple 70 años, o sea, 7 décadas, desde su nacimiento. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, ¡vamos, vamos, que nos vamos! La revista fue creada por cuenta del dibujante Guido Vallejos, quien se inspiró en los recuentros futbolísticos que solía ver en el Estadio Zambrano, un recinto deportivo que hasta el día de hoy recibe partidos de fútbol amateur y que está ubicado en el límite entre Lo Prado y Quinta Normal, que particularmente le quedaba muy cerca a Vallejos, por lo que podemos inferir que vivía probablemente o en el norte de Lo Prado o en la parte sur poniente de Quinta Normal. Lógico. Su primera entre comillas historieta se llamaba El Cometa y la dibujaba con tinta china y la coloreaba con acuarela. Esas viñetas eran vistas por sus compañeros de curso del Liceo Miguel Luis Amunátegui y se podría decir que allí se fue generando la semilla de lo que a posteriori veríamos como Barrabases. ¡Por su pollo! Aproximadamente en 1949 comenzó a idear el equipo con la vestimenta icónica con la que se le recuerda hoy en día. Camiseta y medias rojas con vivos azules y pantalones también de color azul. O sea, es casi como la selección chilena, pero en vez de calcetas blancas, estas obviamente son de color rojo. En agosto de 1954 se lanza el primer número de la revista con una edición gestionada por el propio Vallejos, la cual ofreció un tiraje de aproximadamente 5.000 ejemplares. Y bueno, luego de todo este mucho texto, vamos a hablar de la revista en sí y sus personajes. Partimos entonces con una simple pregunta. ¿Por qué se llama Barrabases? ¡Qué misterio más misterioso! Bueno, nada de misterio, gente. El nombre proviene de un adjetivo que se aplicaba en la medianía del siglo XX a aquellos niños que eran muy traviesos, y de hecho en sus primeros números llaman al equipo como los Barrabases, y que después se simplificaría sacando al artículo definido del nombre. Vaya, vaya, vaya. Dicho adjetivo deriva de Barrabás, personaje de los relatos bíblicos que fue liberado por la people en las Pascuas judías en desmedro de Jesús. Ya, la mejor voladita. El equipo titular se alineaba con una especie de 1-4-3-3, aunque algunos también solían elucubrar un 1-4-2-4 y hasta inclusive armaban el esquema del 1-3-2-5. ¡A la pelota! En el arco estaba Sam, alguien con mucha habilidad para atajar balones tanto a corta como a larga distancia. Cuenta la leyenda que podría estar ligeramente inspirado en Don Sergio Livingston, ya que en la antesala de los inicios de la revista ya llevaba una inobjetable carrera, tanto en clubes como en la selección chilena. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En la defensa tenemos como laterales a Mono y Roque, que en el caso de este último, no es el protagonista de los comerciales de Pastix. ¡Alta referencia, papá! Y en la saga central tenemos a Ciruela, un muchacho de pelo rubio y rizado, junto con Pelusa, que era prácticamente el chascón del equipo en el sentido literal de la palabra. En el medio campo tenemos a Chico, cuya entrega y pachorra es claramente diametralmente opuesta a la de su estatura corporal. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y se acompaña de Bototo, que para ponernos en perspectiva, es el equivalente de Charles Aránguiz o de Jorge el Mortero Aravena. Es decir, un jugador muy de medio campo, pero que tiene una muy buena habilidad y precisión con los balones detenidos, convirtiéndolo así en el amo y señor de los penales y tiros libres del elenco Barrabasín. Extraordinario. Y en labores más creativas se ubica Guatón,
con lo que Guido Vallejos rompe con esa tendencia habitual de los partidos de recreo en donde solemos ver al compañerito más rellenito en dos posiciones del arco. Y acá lisa y llanamente le pasa la dorsal 10. Me deja ahí peinado para atrás. Y cierra la alineación titular el tridente ofensivo. Compuesto por Pelao, llamado así porque a pesar de su corta edad tiene poco y nada de cabello en la cabeza. Creo que es muy obvio que sí. Torito, cuya buena y aspecto físico están inspirados en el otro jugador de Colo-Colo y la selección chilena Enrique el Tigre Sorrel. Vaya dato. Y en el centro del ataque, el 9 innato de área y fuente de inspiración de muchos en el futuro. Como obviamente lo es el ya famoso Pirulete. No, te digo, ni me sorprende. Y bueno, luego de todo este... mucho texto. Nos iremos desde Cúbito Ventral en los siguientes apartados a desmenuzar cada una de sus épocas. Ok, poli. Como ya se había mencionado en el punto anterior, la revista Barra Bases sale a la luz entre fines de agosto e inicios de septiembre de 1954, mostrando como primera historia un partido amistoso entre Barra Bases y el Unión Chuteadores, en donde los dirigentes de este último querían ganar a toda costa, y para ello hacen una serie de trampas que a la larga no resultarían. Y le suman a ello la incorporación de un refuerzo brasileño llamado Nino Palmatoria, que posteriormente habríamos convertido en el sempiterno jugador de reserva del elenco rojo de Villa Feliz. ¡Anda la osa! Lo curioso de este primer número es que a Guido Vallejos parece pasarle lo mismo que a Masami Kurumada en Caballeros del Zodíaco. Pues si bien ha establecido en varias ocasiones que la edad por medio de los jugadores de Barra Bases es de 14 años, pues particularmente en esta publicación y en varias más, veríamos a este plantel con rasgos físicos que casi rozan la adultez. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. En los siguientes números veríamos tanto personajes como equipos que serían punto fijo en posteriores ediciones de la revista, como lo fue el elenco de Raja Diablos, que sería como el archirrival por excelencia de Barra Bases. Y posteriormente tendremos a Patita de Fierro, que en siguientes épocas sería rebautizado como Chumita. Y tras Cartón llegaría Cañoncito, famoso por su muy potente remate capaz de incluso destrozar un estadio. ¡Uy, no lo puedo creer! Una de las cosas que más destacó de la primera etapa es la serie de cambios que experimentó la revista a lo largo de sus números. Esto debido a que Guido Vallejos no trabajaba solo en la revista, sino que aparecían trabajos en forma de viñetas cortas de otros dibujantes, tales como Nato, Pepo, sí, el mismísimo de Condorito, o incluso Leo, del cual hablamos en un short cuando desmenuzamos el origen del chilenismo macabeo. ¡Lo recuerdo como si fuera ayer! A las viñetas se agregó una sección que se quedaría por casi todo el resto de vida que tuvo la revista. Nos referimos a Un Caso Ejemplar, una sección en donde se reseñaba la vida de alguna persona destacada en el ámbito deportivo y en donde hasta el mismísimo Julio Martínez colaboró en la confección de dichas reseñas. Me dejáis peinado para atrás. A diferencia de lo que veríamos en las siguientes épocas, donde tuvimos a un Barra Bases prácticamente invencible y multicampeón, en esta temporada inicial se le dio los matices propios de cualquier equipo de fútbol chilensis. Cambio de jugadores, partidos perdidos por las más diversas razones y hasta incluso... un descenso de categoría. What the fuck? Bueno, según tengo entendido, el descenso no fue precisamente por mal rendimiento deportivo, sino que por una falta administrativa, que incluso decantó en ese momento en un cambio de técnico en los rojos de Villa Feliz, pues la sanción también incluyó un castigo al sempiterno Mr. Pipa, el cual fue reemplazado en aquel campeonato de ascenso por el señor Guate Zapallo, personaje que solamente veríamos en la primera época, y a quien le costó solo una temporada lograr el ansiado retorno a primera. ¡Qué bien! Y tal como pasó con el meme de que en el Papa John's no venden papas o porque el chancho en piedra no tiene carne de cerdo. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Tuvimos entre finales de los 50 e inicios de los 60 a las revistas Barra Bases sin historias de Barra Bases. ¿Qué? ¿Qué? La explicación a ello radica en que Guido Vallejo se interiorizó en otras facetas que, curiosamente, también las mostró en la revista, como por ejemplo las fotonovelas, principalmente con temática deportiva, y a eso se añadían las viñetas hechas por los demás dibujantes del equipo. Eso tiene sentido para mí. Pero en 1960, y a modo de realizar una campaña a beneficio de los damnificados del terremoto de Valdivia, Vallejos anuncia el retorno y majestad de su querido equipo Barra Bases. ¡Sí! ¡Sí!
En siguientes números también exploraría otras técnicas, como por ejemplo el dibujo a dos colores en todas sus viñetas y una innovación llamada dibujo scope. ¿Qué rayos es eso? Consiste en usar de fondo fotografías de estadios reales de nuestro terruño y dibujar allí las escenas de los partidos en cuestión. Por ejemplo, si a Barrabás le tocaba jugar contra Santiago Wanderers de visita, se usaban imágenes del entonces estadio de Playa Ancha para las viñetas del encuentro. Y ahora que lo pienso, ¿cuál estadio usarían con esa técnica para los partidos de local de Barrabás, siendo que el estadio de Villa Feliz es ficticio? Bueno, ahí creo que el estadio más parecido podría ser el Santa Laura, aunque lamentablemente y por temas de tiempo, voy a dejar esta pregunta en plan... ¡Lo averiguaremos! Y antes de seguir con el resto de la historia, nos tomaremos un ligero refrigerio, el Cocaví virtual, para evitar la fatiga mental. Así que, permítanos una pausa y ya volvemos. Y ya están aquí provistos de un cargamento de antialérgicos y pañuelos desechables. Nuestros recomendados de pan. Pues comencemos el viaje, que para donde vamos no hay riesgos de baches u hoyos en el pavimento. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y también en Threads y en formato de lujo. Encuéntrala como @TVGuia_oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia @TVGuia_retro.oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos tvenserio.com. Estamos, creemos. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcasts Hablemos de Mundo y 40 años de Mundo, en donde repasamos lo mejor que nos dejó este tan añorado programa cultural ochentero. Un espacio en la web para cargarnos de toda esa alegría y buen rollismo que necesitamos día a día. Esto es Arriba FM. Búscanos en Instagram como @arribafm y entérate de nuestra programación en cada uno de los posts que publicamos diariamente. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes, es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia noventera se llenan de color, buen rollismo y sobre todo magia. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram @mundomagicostudios y también tenemos nuestro podcast Completamente Mágico disponibles tanto en Spotify como en Energeek y también con presencia a través de canales regionales asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece RetroMod by Telearchivos. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo en el Instagram @telearchivos y búscanos en YouTube como RetroMod by Telearchivos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15, lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio.
ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Luego de estar en receso por toda la segunda mitad de los 60, Barrabases anuncia con bombos y platillos su relanzamiento a inicios de los 70, y de la mano de una editora aparentemente nueva, pero que en estricto rigor era la misma de sus inicios. ¿Cómo dijo, señor? En los albores del gobierno de la Unidad Popular se estableció una política de compra de empresas estratégicas de diversos rubros por parte del Estado, y en el área de la literatura, la editorial Zigzag fue la elegida para ese fin. A raíz de dicha compra se renombró a esta editorial como Kimantú, la cual se dedicó especialmente a la divulgación de la literatura, publicando libros a precios muy bajos y que se podían adquirir en distintos kioscos a lo largo del país. Adicional a ello, lanzó revistas como Paloma, competencia directa de Paula en el público femenino, u Onda, que iba más hacia el segmento juvenil. Y bueno, dentro de esa gama de revistas, estaba un espacio para Barrabases. Lógico. A diferencia de lo observado en la primera época, acá el protagonismo lo tendrá desde el principio el elenco de Villa Feliz. Y como otra gran diferencia, tendríamos en que Mr. Pipap sería a cargo definitivamente del equipo. E incluso en las viñetas de presentación, se lo mencionaría como presidente del club. A esto se suma la llegada de la mascota oficial del equipo, un perro blanco muy probablemente quiltro llamado Rasca, que aparece casi en todas las páginas de las historietas principales, con frases que va pensando en función de lo que ve en sus respectivas viñetas. Sí, ah, bueno. De las secciones que aparecieron en la primera época, la que se mantiene de manera incólume y que también estaría en siguientes etapas de la revista, era la del caso ejemplar, centrándose de manera más definitiva en el fútbol para la elección de los deportistas. Ya, si te callas. En esta época, Guido Vallejos hacía más bien el rol de guionista de las historias, y según cuentan las no tan malas lenguas, no siempre cumplió con ese rol. ¡Uy, no lo puedo creer! Quizá lo más llamativo de esta etapa es que en sus portadas se puede ver el clima inflacionario que vivió nuestro terruño durante la primera mitad de los 70s, dado que en el número 1 su precio de venta era de 6 escudos, mientras que en su último ejemplar, de fines de 1974 o inicio de 1975, ya se encaminaba a los 1500 escudos. Me dejáis peinado para atrás. Es también en esta década en donde se logra la internacionalización de la revista. Si bien en un video subido por el canal Dark Raider se mostró a la revista en su versión distribuida para Colombia, la internacionalización más sorprendente vendría por cuenta de México. Don Tacos, Taradón Tacos, Don Tacos, Taradón Tacos, Don Tacos, Taradón Tacos. ¡Ureshi! ¡Mosugu! ¡Donta cosa ga tabareru! ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! El éxito exponencial de Carlos Reynoso en el América fue el trampolín para que las historias de Barrabases llegasen al mercado azteca bajo el nombre de Pirulete y su pandilla. ¿Qué rayos es eso? Y bueno, tras un receso de más de 3 años, a fines de 1978, se lanza con bombos y platillos la tercera época de Barrabases. ¡Por su pollo! Particularmente se decidió unir esta etapa con la segunda, debido a que fue bastante breve. Sí, más breve que los cierres de transmisiones de Canal 13 de la segunda mitad de los 2000. Es que sí entendí la referencia. Sus primeras 23 ediciones mantuvieron el tradicional ritmo de publicación quincenal, que es el más recordado y aplaudido por la gente. Pero, al finalizar 1979 y llegar a 1980, los números de la revista serían de publicación bimestral. ¿Qué? Dentro de lo más destacado de la revista es la saga de encuentros que tuvo en el contexto de la Copa Libertadores de 1979, en donde se partió con una primera fase junto a sus compatriotas del Misión Imposible, sí gente, así le pusieron al otro equipo, y como rivales extranjeros tuvo a los dos grandes por excelencia del Uruguay, como lo son Peñarol y Nacional. No, te digo, ni me sorprende. Y quizá lo que más se recuerda de aquella saga copera es que cuando llegan a la final contra el equipo paraguayo ficticio de los Macheteros, cuyo uniforme era en un evidente guiño, guiño al elenco de Olimpia, curiosamente la Copa Libertadores terminaron nombrándola como Copa América. ¡Ay, pero qué idiota! Aquí dejo un poco el beneficio de la duda, pues en ese mismo año, nuestra selección en la vida real había perdido la final de la Copa América precisamente a manos de Paraguay. Eso tiene sentido para mí. El final de los 80 y los inicios de los 90 trajo varios sucesos en nuestro terruño.
el retorno de la democracia, la pavimentación del camino de la televisión abierta hecha por empresas privadas y, para ponerle la guinda a la torta, el retorno en gloria y majestad de Barrabases, ocurrido aproximadamente en la medianía de 1989. Y lo haría reciclando una historia de uno de los personajes secundarios más entrañables de la revista, el incombustible Chumita, un jugador campesino que con zapatos de fútbol era uno más del montón, pero que al jugar con sus preciadas ojotas, se convertía en un astro fuera de clase. Vaya, vaya, vaya. A diferencia de las anteriores etapas, esta vez Guido Vallejos dibujaría sus historietas prácticamente en solitario, y para los efectos de propiedad intelectual forma la empresa Producciones G&G, pues esta entidad era conformada por el propio Guido Vallejos, junto con su hijo Gabriel Vallejos Soportó. Durante sus primeros 5 años de publicación mantuvo su clásica periodicidad de 2 semanas o una quincena para la publicación de números nuevos, aunque tuvo un par de ediciones especiales intercaladas que se contabilizaron aparte, como lo fue al inicio de esta etapa el proceso clasificatorio de cara al Mundial Italia 90, que a diferencia de lo vivido en el mundo real, sí fue auspicioso para nuestros representantes futbolísticos. ¡Alta referencia, papá! Y un número intercalado entre el 102 y 103 aproximadamente, dedicado a la figura de Guatón. ¡A la pelota! Al ya entrar en los últimos meses de 1994, comenzaremos a ver que ese intervalo habitual de 2 semanas que solía ocurrir entre un número y otro, se iba estirando gradualmente. Primero tuvimos intervalos de 3 semanas, para posteriormente tener intervalos de 1 mes, y hasta inclusive 45 días, según lo escrito oficialmente en las contratapas de aquellos números. De hecho, en sus últimos años de edición, entre comillas, regular de la revista, llegó incluso solamente a ver 3 números lanzados en un mismo año. La otra situación que veríamos en esta cuarta época fue el cambio que se empezó a notar en el aspecto físico de los personajes. En un inicio, estos tenían un aspecto muy similar al de la tercera época, solamente que con una estatura un poco más baja, como para dejar en claro que se trataba de un equipo infantil. Lógico. Pero ya para la medianía de los 90, y junto con la irregularidad de la publicación de los números, el aspecto de los personajes fue haciéndose menos riguroso y con una exacerbación caricaturesca que sería más evidente ya al entrar a la década de los 2000. ¡La puta madre! A diferencia de Condorito, que tuvo sus cortos intercalando la programación diurna de Canal 13, o los chistes de Lucas en el TVN ochentero, la conversión de Barrabases a un formato audiovisual nunca se gestó de manera formal. El primer intento vino eso de 1996, pero era más bien una manera sui generis de promocionar la difusión del fútbol chileno que por ese entonces emitía el canal estatal en las noches de sábado. Como resumen de primer tiempo, diría que a la defensa le falta defender más, al medio campo coordinar mejor y a la delantera más ambición. No han mojado bien la camiseta, le falta ñeque, entrega. Este es un juego de equipo, un juego alegre, y hoy no lo veo. Pero ustedes los está viendo todo Chile. Pero si estamos ganando 2-0. En el momento en que estén conformes con un resultado están fritos. En el fútbol como en la vida, conformarse con un resultado es empezar a perder. El fútbol de Chile, el fútbol de TVN. Y ya varios años después, el estudio Wild Bunch se la jugaría con 3 cortos en donde quizá lo más llamativo fue escuchar al mismísimo Claudio Palma siendo la voz del relator Pancho Matraca. Se reanuda el encuentro, chico, para Torito. Torito manda un tremendo centro al área arriba. ¡Pirulete! ¡Una palomita! ¡Se elevó! ¡Brazo! ¡Gol! El capitán lo hizo acaso, minuto de la final del encuentro. Los oriundos de Villaferir se ponen en ventaja. ¡Pirulete! ¡Una palomita! ¡No me digas que no te lo advertí! Y para quienes se preguntan, ¿y acá se va a tocar el tema que terminó manchando la reputación de Guido Vallejos? Bueno, en este caso en particular decidimos no referirnos al tema, porque acá estamos para reseñar y mencionar a la revista, pues su legado y el fervor que provocó en diversas generaciones y el amor por el fútbol supera con creces las conductas o acciones que terminarían imputándosele a su principal autor. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, gente, si les gustó este video, como siempre os invitamos a dejar su opulento like.
y si quiere estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción y, como digo siempre en estos casos, con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no sufras más de la cuenta con estas polinizaciones adelantadas y con la probable advenimiento de la rinitis alérgica. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos. Como por ejemplo, en la siguiente entrega comenzaremos a revisar los significados de los nombres de las comunas del norte grande de nuestro terruño. Sí, ah, bueno. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Thank you.